agua, te lo puedo ayudar. Pues mira, si tienes una falta de naranja para la niña y un café con leche para mí, sí, me puedes ayudar. Claro, señora, enseguida. No me llames señora. Ah, no sabes lo mal que sienta. Qué manía ha cogido la gente, ¿eh? Que ven con una niña y ya, señora. Que tengo 33, hombre. Pero tuteame, mujer, a no ser que también quieras que te trate de usted. Ah, no, 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 nos tuteamos, que ya bastante tengo con que me llamen señora. Madre mía, qué insensatos, yo eso no lo haría jamás. Es más, diría que no pasa de los 30. Ah, bueno, sentémonos, no, 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 pero antes dame dos besos que te los has ganado. ¿Qué quiere, señora? Dale. Que sea la última vez que llama señora a Mireia. Lo que disponga el señor. Perdone, chica, si... Le dejo la caña y si no dispone nada más, le voy a llevar la... falta a la niña. ¿Pero cómo? ¿Esa adorable niña allá? Sí... ¿Sabes qué pasa? La canguro. Ahora. No te disculpen, ¿eh? Si los niños es lo mejor que hay en la vida. Yo tengo dos niñas, un gato, y son la alegría y son los dolores de cabeza. Pero un niño nunca hay que dejarlo de lado. Es que, claro, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué pensabas? ¿Que por eso te iba a dejar de escribir? Pues la verdad es que no suelo decirme, porque a la gente le molesta un poco. Nada, mujer, hombre, no te preocupes. No pasa nada. Se puede saber que... La verdad es que nos estamos conociendo y tal, pero ¿se puede saber qué pasó? ¿Con el padre? Sí. Pues mira, ¿sabes lo típico de bajo al bar a puerta abajo? Pues no volvió. Es que una muda se llevó el hombre. Sí, estuve 3 meses como una loca buscándolo con la policía por todas partes sin mi rastro. Y un día, abre el grupo, me dio una carta en la que me dijo que está bien, pero que no soportábamos la rutina. Y que estaba en no sé qué sitio de Francia recogiendo plátanos. Bueno, pero la verdad es que esto me lo tenías que haber contado. Porque... No, no, no. ¿Para qué pensases que yo era una loca y que mi marido me había dejado por paranoia histérica? No, hombre, pero con la pared, es como voy a pensar eso. ¿No? Es lo que piensa la mayoría. En el barrio, ahí me señalan con el dedo. Sí, sí, la gente es mala, muy mala. Y hablan de más que sin saber, y se ríen de las desgracias ajenas. Sí, la verdad es que la gente es muy mala. En el barrio a mí también dicen que cuando se mató mi mujer, que si yo la había cortado los frenos. Pero bueno, tú un caso. A propósito, ¿cómo se llama? Ay, qué majo eres, claro, ¿qué la puedes llamar? Se llama Christel. Ah, Christel, ven, bonita, ven. Lo siento, cosas de niños. No, tranquila, sí, yo no estoy acostumbrado a los niños. Mira, yo sola y con la niña, cada vez que quedo con alguien, me quedo mucho. No, si yo te entiendo perfectamente, si a mí me pasa lo mío, no, claro. Y no, tranquila. No molestes al señor. Pero qué simpática, ¿eh? La niña. ¿Cuánto llevas en tu vida? Pues la verdad que poco. La verdad es que pues llevo pues como... Nada, como 6 meses. Pero bueno, yo no estoy acostumbrado a estas cosas. Porque estoy más acostumbrado a mi vida normal, ¿sabes? Mi trabajo, los niños... ¿Es verdad? Pues sí, no quiero decir que no, pero la verdad es que... Pues como tú echarás de menos. Ah, no, no, no. La verdad es que... Yo echaba de menos a mi marido, pero ahora no. Con la niña y las redes sociales tengo mi vida completa. ¿Papadita, vendrás a casa? Lo siento. Cariño, no le digas esas cosas. Señor. Pero quiero que sea mi papá. Ay, perdona, ¿eh? No. Pero, cariño, tú no tienes un papá. Yo quiero este. No, no te preocupes, estoy acostumbrado.
cuidado a los niños. ¿Enfermeros? Sí. ¿Enfermeros de dónde? ¡De Peremata! ¿A dónde va a ser?